nosotros estamos... Aquí parecemos niños. Mira que hay un coche. Aquí parecemos niños. Míralo, qué morro tiene. Ahí subido. ¿Quieres que te lleve yo un poquito? Espera, que me estampo, que no veo. Míralo. Vale, ahí. Vamos, vamos. Me voy a caer, ¿eh? ¿En serio? No vamos, no vamos, no vamos. Hostia, el canto. Estoy cogido de una mano. Baja. Baja. ¿Quieres subir? Te llevo. ¿Eh? El aparato este si nos atropella, nos hace un culé. Ascensor. Ascensor. Tú peta los dos. Si es el 2, claro. Estamos en el parking 1. Que falle. Hemos venido aquí a Ikea porque tenemos que comprarle una habitación a Diana. Ya. Porque como va a ser su comunión, pues... Por eso. Mirad qué tocador más chuli. Este tocador... También lo quiere Diana para su cuarto, junto con la cama, que hoy hemos venido por la cama. Aquí estoy yo, Y ya hemos cargado. Mirad, esto para el comedor. Marquito muy chulo, en collage. Y está súper mono, tío, este tocador. Y nos ha hecho gracia esto, que es para poner la colonia, de la época de antes, mola mogollón. Y tiene aquí como un cajón, ¿ves? Está súper chulo. Pero lo que sí que lo he comprado yo ya por internet en Amazon es una butaca como esta, fijaros. Pero esta tiene la madera aquí y la que le he cogido yo tiene acolchado y tapizado muy bonito. Que cuando la recibe ya os la enseñaré, sí. Y esta vale 40 euros, fijaros. Y la que le he comprado yo me ha costado 25, tapizada y todo. O sea, qué guay. Me ha gustado mucho incluso con estas lámparas de aquí. Que fijaros lo que valen, 15 euros. Y se apagan de aquí. Ahí. Y se mueve. Están súper chulas. Queda súper guay. Espera, que tengo esta. Sí. ¿Qué os parece? Esta es la cama que quiere Diana. Es tipo sofá. Sí, es como si fuera un sofá, pero es una cama. Explica lo que no he explicado. Aquí se abre. Aquí se abre. Y en otra cama. Y bajas el colchón aquí abajo y se queda como una cama grande. Y luego aquí tienes tres cajones. Porque ella quiere esta con los dos colchones. Está la, hay una oferta. Llévate dos colchones por 119 y si los coges por separado te salen a 198, te ahorras bastante. Sí. Y otro día vendremos a por cojines para hacerle la forma así de sofá bien chula. Sí. Mola, ¿eh? Sí, está chula. Se va a poner súper contenta. Y vales 299, ¿no? Sí. Ahí vale. Ese es el 4. Ahora el 3 es hasta aquí. Ay, pero ese está ahí. ¿Pesa? ¿Estás fuerte? 3. Ay, madre, que se te va el carro. Espera.
tal y... A ver, tenemos el 3, el 4, el 2 y el 1. Mira, aquí. El 1 y el 2. Coge este que es más ancho. Eso no puede ser. Espera, espera, que te ayude. Ya. No lo eches tan para acá si no juegas a lo ir así. Y ahora coges el 2. Tira, tira. Ahora esto. ¿Cuál es? Los dos colchones son estos. Coge uno de esos y otro. Toma. Arra. Uno. No está ahora. No sé si se ha visto. Y dos. A la va. Ya está, se hace de tope. A la vez que puedes con todo. Venga. ¿Cabrá en el coche? Sí. Menos mal que dejo mal enrollado. Sí, sí que cabe. Sí, sí que cabe, hombre. Pero menos. La pregunta del millón es, ¿cabré yo en el coche? Sí, ¿sabes por qué? Porque nuestro coche, el maletero, se parte por la mitad del asiento. Si no, seguro que no. A ver qué mal. Mira mi hidratación. Voy a hacer un unboxing de una cajita que de aquí de KFC por 5 euros. Mira. Ahora lo veréis. A ver. El unboxing este. ¿Cuánto está? Mira. Para aparato. ¿Esto cómo se abre? De los lados, vaya, unboxing. Aquí hay una hamburguesa hermosota, pero no está mal, ¿no? Aquí hay dos tiritas de pollo. Está bueno el pan. Y pan tostado. Con sabor a algo. ¿A algo? Ajo o algo. Ah, ajo. Sí, es de ajo. Joder, lo cojamos que me cambiaron las mudas. Y ya está. De aquí, del tío Manolo este, el KFC. Vamos a reponer fuerzas, a comer y para casa. Macho, macho, men. Esa es pequeña, ¿eh? ¡Uf, qué gotas llevas, nena! Una cosita, ya he subido todas las cajas. Que mira, me he bajado un calzoncillo, mira.
Mira que te gusta enseñar el paquete. Ya, me gusta enseñar el... Bueno, aquí tengo las cajas. Como veis, ahí las veis. Hay 4 en total. ¿Ves? Aquí hay 2. Y ahí 2 más. Y la cuestión... Que esta es la habitación de Diana. Esta de aquí. Como veis. Esta es la habitación de Diana. Que va a ser la de mía. Que va a ser la de mía. Sí. Que está todo patas para arriba. Ah, ya, me estoy liando yo mismo. Sí, va a ser la de Diana para mía. Esta de Alex. Esta de Alex va a ser para Diana. La habitación de Alex. Y diréis, ¿por qué? Si la de Diana ya está hecha, vais a poner aquí la de Diana. Muy fácil. Porque la de Diana es más infantil y como va a hacer la comunión, su abuela la va a comprar la habitación nueva. Y entonces nos ahorramos el cambiar una habitación. Conservamos aquella y como esta la tenemos que pintar de todas formas, pues arreglaremos la de allá para Alex, que es el chico, y así las dos chicas estarán aquí juntitas. Porque es que la tercera habitación que tenemos, bueno, la cuarta, está justo al final. Entonces para muy separado. Y como Alex es el chico y es el mayor, pues así tiene más intimidad. Claro. Quedará mejor. Y ahora vamos a desmontar su camita y el escritorio, sí, y todo eso. Ahora estos días va a estar todo patas para arriba. Hasta sí, que lo tengamos todo en su sitio, vamos. Sí, va a ser todo un caos. Pero bueno, ya saben, cuando haces algo en casa, Uy, espérate. Se ve todo negro, ¿no? Ahora. Yo, uy, ¿por qué se ve negro? Es que... A ver. Se pone todo patas para arriba. Y Javi no hace nada más que grabarse, me da ayudar. Es que... Para no variar. Nunca pongo el ISO ese como... Pero es que no lo toques, ¿por qué lo toca? Yo qué sé, lo toco sin querer. Mira, ahí está Freezer, que lo dibujó Diana. y Goku. ¡Ah! Que tiene la cabeza tapada. Ya, bueno, y Goku. Y diréis, ¿Freezer quién es? Espera, ahora os lo enseño. Javi, no dibujo lo que no te. Ya, pero Freezer también. Espera, que me hace ilusión enseñarlo. Ay, mira, este Freezer. Mira qué guapo es. Yo no, el muñequito. Ah, bueno, pues nada. Lo tengo aquí, no, aquí tengo los muñequitos esos, los, ¿cómo se llamen? Los trolls esos. Aquí tengo a Vegeta, el planeta que me hizo el... El sargento de hierro, este, como se llame. A Bubu, a Goku, a otro Freezer, la primera forma. Piccolo, Goten, Goku, un troll, un Cyberman y Freezer. Y ahí pone Large Family. Que ya lo habréis visto en otro vídeo. Y el que no lo haya visto, pues ya lo ha visto. Y aquí, ya que estoy aquí, uy, me hace ilusión enseñarlo, es toda mi colección de bolas de dragón. La Z, la GT y todas las películas. Ahora, ya la habéis visto. Y aquí tengo el coche de los Simpsons. Está súper bien hecho. Y esta es la cámara que usamos para grabar en el agua. Se oye un poquito mal porque se entapona el sonido, pero se ve de puta madre. Y aquí tengo en la oreja, ahora lo enseño, ¿cierto? Porque tengo el aire encendido. Sí, ya le he apagado yo. ¿La has apagado? No, vea, ¿qué? Mira, aquí tengo el lápiz del IKEA porque perdí la dilatación. Ya las enseñaba antes, ¿no? Y aquí me voy a hacer un pendiente, que en otro vídeo veréis, como ya no me hace un pendiente y luego me haré una dilatación como esta, aquí. Si ya lo tienes el pendiente, explícalo, pero se te hace. Ya lo tengo, pero se me ha cerrado. Aquí tenía 2 agujerillos, pero ahora tengo uno, pero bien grande. Aquí arriba tenía otro agujero y aquí. No, ahí no. Y aquí, y en la ceja, aquí tenía otro pendiente, no sé si se verá, pero se me ha tapado el agujerito. Mientras yo estoy haciendo aquí el tonto, Diana va haciendo faena. Bueno, voy a poner el trípode y a ver cómo desmontamos eso, ¿vale? O desmonta Diana. Sí, eso es seguro. Bueno, mira la lana. ¡Dani! ¡Baja! Bueno, va.
cositas, pues estamos aquí en el coche, vamos a coger a los niños, Diana se ha subido a coger a los niños, que están en casa de mi suegra. Nos vamos un ratito a la piscina, porque si nos paramos a montar mueble y hostias, nos morimos de calor. Eso será poco a poco, todos los días, un ratico. Y como vayamos montando y desmontando, iremos grabándolo. Y si no es en este blog, en otro blog lo pondremos y veréis cómo queda la habitación. Pero es que nos vamos a la piscinita, porque hace mucha calor. Mira, aquí está el chavalote. Y nada. Después nos veremos en casa. Bueno, aquí tengo preparada la cena. ¿Qué os pensabais que era, Una... ¡Minga! Presta atención. Perdón, me ha distraído. Es gigantesco. Capullo, ¿sí? Lo he tenido que hacer. Lo siento. No me acuerdo, hay alguien que... Que no le haga gracia, pero a mí me hace un montón. Pues nada, vamos a cenar Frankfurt. Frankfurt. La estoy hirviendo cuando estén hirviditas. Le pongo aquí ketchup y mostaza. Y voy a coger una patata frita y la voy a hacer trocitos para que le dé un toque crujiente. Y si no habéis probado estas papas, os la recomiendo. Saben a huevo frito. Pero a huevo frito de verdad. Madre mía. Están buenas. Están tan buenas. Me gustan. Y nada. Voy a hacer el mejunje. Ahora lo veréis. Ahí. Aquí están ya hechas. Esto no he puesto nada porque Diana no quiere nada, así que sin nada. Toma, hala, para ti. Ya está para nosotros. Luego, si quieres más ketchup, se pone más. Aquí hay ketchup del Burger King que sobra, después nos guardamos. No viene bien ahora. Ah, las tres hamburguesas. Y mías la pondré aquí en el platito. Aquí. Se la hago trocito así. Y se lo come. ¿Te gustan? Ah. Y ya es. Pues nada, vamos a cenar y a mirar cómo ha quedado el color. No como la otra vez que os lo enseñé, yo pensaba que se veía mejor y se veía más oscuro. Pues mira, a ver si el contraste. A ver. Es un color más claro. Que este es más verde. Hemos comprado aquí un mueble y ese mueble es el que hizo Diana. Lo ha pintado y ha puesto ahí las cámaras. Y esto es lo que hemos comprado hoy en IKEA para ponerlo aquí. Bueno, y sin más, voy a cenar. Y luego ya, si de eso, grabo algo más. Y vamos a hacer una pizarra. Ana está haciendo una pizarra para el niño. Que lleva su faena. La ha masillado todo, para quitarle la gota. A ver, tiene gota. Pues ahora está liso.
El amasillado le ha pasado, le ha pegado una pasada de blanco y ahora está dándole con pintura de pizarra. ¿Vale? Con pintura de pizarra está dando. Pero la pizarra estaba ya así como chicle, así que la he rebajado un poco con agua. Mañana iremos al Leroy Merlin y compraremos otro bote y le pegaremos una pasada y se quedará mejor. Y lo que la que sobre, pues le daremos a la cocina que... ¿Ya cuánto lleva, Diana? 2 años. 2 años. Ya le falta otra pasada de pintura, así que... Y poco a poco, pues, iremos haciendo cositas aquí en la habitación. ¿Tienes mono? Claro. Mía. Mía quiere jugar a la Game Boy, pobrecita. Mía, ¿quieres jugar a la Game Boy? No. ¿No? Dice no. Bueno. Despedimos de este vídeo. Adiós. Hasta el próximo vlog. Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dale la manita arriba. Os suscribís. Y todo eso. Hasta el próximo vlog. Adiós.